Yo soy Sergio Jiménez Villarreal, tengo 66 años y soy de la Ciudad de México. Actualmente estoy trabajando en eventos. Mi padre no fue cantante, pero era muy bohemio. ¿Cómo están? Hola, Sergio, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Qué gusto que trajiste a toda tu familia. Bienvenidos a La Voz Senior. Y yo quiero platicar con ustedes porque esto me imagino que para ti es un sueño hecho realidad. Sí, totalmente. Yo estoy siguiendo La Voz desde que empezó. Ajá. Y tenía muchas ganas de conocerte en persona. Ay, mira, qué gusto. De verdad, muchas gracias. Estás gracias. Muy guapa, con qué todo lindo, respeto. Sí, muchas gracias. Y pues aquí estamos. Vi esta oportunidad en redes sociales. Te dijiste, la voy a tomar. La voy a tomar. Además, yo sé que, bueno, la música siempre te has dedicado a ella, pero estás viviendo por segunda vez un concurso, porque sé que en los 80 estuviste en Valores Juveniles. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy buena, la verdad. Tenía mucho menos edad, obviamente. Pero menos experiencia. Menos experiencia también. Y me fue muy bien. Me gustan mucho los realities, la verdad. Son padrísimos. ¿Y qué significa para ti como hija que tu papá se esté dando una segunda oportunidad en esto de los concursos? Para mí es una bendición que esté aquí, que tenga esta oportunidad de estar en un escenario tan importante, en una plataforma, que la gente lo conozca y lo vea, que vean su talento, porque realmente, bueno, ¿qué te puedo decir? Como hija. Es un gran cantante y él merece que todo el mundo lo vea y que lo conozca y lo escuche. Mi objetivo de estar aquí en La Voz Senior es venir a divertirme, a pasarla bien y que los jueces se volteen, por supuesto. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Sergio Jiménez. Sergio Jiménez, ¿de dónde viene, Sergio? De aquí, de la Ciudad de México. Se le nota que usted, como dicen en mi tierra, a ver si se entiende, creo que no se va a entender. Pero luego, luego se le ve al palo que trae Cachora. O sea... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? El palo que tenga Cachora. ¿Qué dijo? ¿Esa no la he escuchado yo? O sea, luego, luego se ve de qué lado más calaiguana, pues, como dicen aquí. Pero a ver, no, 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 la primera. Luego, luego se le ve el palo que trae Cachora. ¿Cachora es un señor? Es una lagartija. El palo que trae Cachora. Cachora es una lagartija. Pero el palo, ¿qué tiene que ver ahí? El palo. O sea, quiere decir que cuidado con el palo, no lo veas. ¿Qué trae lagartija? Porque trae... Sí, exacto. Es el palo donde está parada la lagartija. Solo se ve que el señor sabe lo que está haciendo, sabe interpretar. Mejor. Ahí, eso se... Hubiera empezado por eso. Bueno. ¿Te acabas de inventar eso, Jair? Nosotros nunca habíamos escuchado eso. Yo nunca he escuchado eso. Se dice cachora en mi tierra, se le dice cachora a las lagartijas. No, pero estamos hablando del palo con la cachora. Por eso es de mi tierra. Un saludo a mi tierra sonora que seguramente... Oye, cachora es cuando es recién nacida, es cachorita. Cachorita. Me falta una R. Recién nacida es cachorita. Y si es varón es cachorito. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo se sintió? Muy amable. Muchas gracias, de verdad. Muy contento de estar aquí en este imponente escenario, la verdad. Yo seguí La Voz anterior. Ok. No me la perdía. Ajá. Y vio. Era un sueño hecho realidad. ¿De casualidad no vio quién ganó? ¿A qué equipo le iba? ¿A qué equipo le iba, la verdad? Se ha vuelto muy presumido, perdónenlo. Sí, yo sí soy presumido. Yo sé que le iba al equipo Montaner, pero bueno. No, a ver, que diga, que diga. ¿A qué equipo le iba? La verdad. La verdad. A mí me gustaba mucho Leo. Leo. Ay, sí. Leo. Sí, pero Leo no ganó. Leo no. Bueno, pero ganó segundo, ¿eh? Hubo otros que ni a segundo llegaron. No, no. Hay unos que Leo ni a segundo ni se sabe si a tercero llegaron. ¿Por qué? ¿Por qué él está comentando si él ni dio gira la silla, él no le picó el botón? No. ¿Quién no le picó? No, pero oye, yo tengo... es cierto, maestro. Ah. Usted no le picó. Ah, sí es cierto, Ricardo. Creo que no es tu momento. Pero algo. No es tu momento para hablar en este momento. Expresión, aunque sea corporal. Él es el que tiene que decir, ¿no? Ahora sí, elija su equipo. Así. Solamente vas a decir, es tu momento de decidir con qué equipo te quedas. Bueno, está bien. Y si quieres recomendar a Belinda, también lo puedes hacer. También, ya me van a extrañar cuando me vaya. Tranquilo. Ah, tranquilo. Deja que traigan para acá a Franco Evita, algo para ver si habla. No lo dijo. Ah, pero Leo no ganó. Qué sentido, qué bárbaro. Dios, qué sentido.
¿Y cuánto tiempo llevan la música ustedes, señor? Bueno, yo como 40 años. Exactamente, maestro. 40 años en la música. ¡Wow! 40 años. ¿Usted ha cantado en grupos, ha grabado discos? Grabé discos. Ajá. Trabajé mucho en bares, en hoteles. Ok. En eventos. Y esa ha sido mi trayectoria, básicamente. Una parte hermosa en la interpretación, porque fue, siento que fue muy rápido la llegada del coro. Cuando venía el verso fue algo muy, muy rápido. Y como que sentí que eso no lo agarró por sorpresa. Nos dio una gran versión de esta canción. Y aquí dice que es una versión de Luis Miguel, pero yo más bien me apego más a la original, con el tipo de interpretación que hizo. Es mucho más auténtico, mucho más original, mucho más profundo. Así que felicidades por esa interpretación y bienvenido a esta voz. Muchas gracias. ¿Eh? Felicidades. Amigo mío, te voy a decir algo. Yo también estoy muy, muy contento por tu manera de interpretar. También viniste vestido de manera muy acorde con el programa. Te preocupaste pues por eso también y eso hay que valorarlo. Te doy la bienvenida en nombre de mis compañeros y te pido por favor que elijas en este momento con qué equipo te quieres quedar. Con Yair. ¡Uy! ¡Esta es tu noche, Yair! ¡Sí, señor! La vamos a gozar, ¿eh? La vamos a gozar a usted, de verdad. Muchas gracias. Vamos a aprender mucho de esta interpretación. Venga por acá. Vamos a aprender mucho de usted. Gracias, maestro. ¡Felicidades! Bienvenido. ¡Ey, Sergio! ¡Bravo! Muchas felicidades, qué alegría. Muy merecido, la verdad. ¿Verdad? Claro. ¡Ay, no! Nos tenías aquí con el alma en un hilo, muy orgullosos. ¡Felicidades! Gracias, Choco. Cuéntame, ¿qué significó para ti la experiencia de estar aquí en La Voz Senior? No, pues fue una cosa inenarrable, la verdad, estar aquí en La Voz. Yo, como dije ahorita, seguí siempre La Voz. Y es una experiencia increíble. Nunca había estado en un escenario como este, la verdad. Entonces, para mí, y ahorita que se voltearon, dije, por fin, gracias, Dios mío.